La cápsula Soyuz se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional. A bordo iban dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un científico alemán. Se espera que los cuatro realicen varios experimentos. Por cierto, que a pesar del clima de hostilidad que hay entre Rusia y Estados Unidos en este momento por el conflicto de Ucrania y Edward Snowden, las misiones espaciales entre los dos países continúan sin contratiempos y, lo mejor, sin resentimientos. Ahí están todos muy contentos saludándonos. Suerte, chicos, que les vaya bien en el espacio y regresen con buenas nuevas.